¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos acá desde la comodidad de mi hogar llevándoles un nuevo capítulo de Ataque Directo Ley. Este Ley que se ha vuelto tendencia en tercera división, en el cual estamos entrevistando jugadores que pasaron por la categoría, dejaron su huella, dejaron una buena marca, una buena impresión e incluso ganas de más. Quisimos seguir viéndolos, seguir conociendo. Pero como hemos dicho, lamentablemente, por una regla de cupos y temas de limitación de edad, la categoría no les permite seguir participando en Tercera División A o Tercera División B y empiezan a buscar otros rumbos, otras experiencias, otros trabajos, incluso estudios. Ya hemos tenido cuatro entrevistados que ambos, perdón, todos nos han contado sus anécdotas, sus vivencias, en qué están ahora. Vimos la semana pasada a Sebastián, que estaba dedicándose a la música. Muy diverso todo lo que hacen y lo difícil, entre comillas, que es despegarse un poquito de la competencia y quedar con la ilusión ahí, con ese sentimiento de que pudiste haber entregado mucho más y te quedaste con las ganas. El día de hoy, para conversar de eso, lo anunciamos en nuestras redes, fue uno de los gestores importantes del ascenso de Escuela de Fútbol Macul el año 2017. ¿Cómo no olvidar ese golazo de mitad de cancha que hizo vibrar a toda la gente de Macul? Un hombre de una familia de futbolizada, sus familiares, sus hermanos ahí, yo siempre recuerdo su familia bien metida en la cancha, siempre era un agrado verlo jugar, y el día de hoy lo tenemos acá en el programa, así que agradecerte por la disposición para nosotros y presentar a Francisco Pancho Yancabil. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien, gracias por la invitación. Y nada, pues aquí vamos a contar un poquito de lo que estoy viviendo y de lo que vivo. Así es, bueno, en las redes te veía bastante motivado, comentando ahí lo que pasaba con el tema de la edad. Fuiste uno de los casos emblemáticos en esa situación y obviamente vamos a ir comentándolo más adelante, pero lo primero es que nos cuentes un poquito cómo te encuentras ahora, cómo te ha afectado esto de la pandemia, si tu familia, entre comillas, está bien, que nos comentes un poquito cómo estás tú en la actualidad. Ahora estamos bien, estoy bien porque la pandemia que pasó fue, o que sigue pasando, fue complicado, ya que igual a mí me dio el virus. Por el lado de la familia de mi polola, estuvo medio complicado el tema. Por el lado de la familia mía, no, gracias a Dios no ha pasado nada. Y eso, pues. Así que estuve con el virus, haciendo la cuarentena correspondiente, y gracias a Dios ya me pude mejorar. Pues. Eso, bueno, es lo importante. Obviamente uno piensa que está lejano, pero no, ni te imaginas cuándo te puede tocar a ti. Lo importante es que ya estás bien. Pues, ¿cómo viviste esa etapa? Porque obviamente me imagino que es algo totalmente nuevo, fue muy complejo. Que nos comentes un poquito esa experiencia. Igual es complicado vivir esa etapa porque es como que estáis solo en el sentido de que no pudiste estar abrazar a las personas que tú amáis. Por ejemplo, yo fui papá y no podía darle abrazar a mi hija, tenerla, ¿entendí? Entonces tenía que verla por videollamada nomás y esperar los 21 días que eso es lo que estuve para recuperarme. Es complejo, sobre todo, sí, por lo que comentas tú, el tema emocional, más como es un encierro, algo que no estábamos acostumbrados, siempre estábamos acostumbrados a tener una mayor libertad. Pero bueno, lo importante, como nos dices, es que ya estás bien, gracias a Dios, tu familia, la familia de tu polola, de tu hijita, que nació hace poco, es lo importante en lo personal. Pancho, bueno, vamos haciendo una línea del tiempo en todas las entrevistas y lo primero es partir que nos comente un poquito cómo fue tu infancia, si hiciste cadetes, cómo se fue gestando este camino en el fútbol. Mi infancia fue buena. De chico comencé en el tema del fútbol en el barrio donde mi club nací. Fue Las Villas Las Palmeras, que en este tiempo ya no existe por temas mal administrativos. Pero siempre fui, como te digo, de chico viendo a mi papá, a mis tíos. Como tú dices, que mi familia es futbolera, entonces siempre estuve dentro de una cancha. Y yo comencé a los 4 años jugando a la pelota. Entonces, de ahí que difícil que no hubiera jugado una pelota. Entonces, siempre jugué, siempre con la pelota al lado. De hecho, como viste, a mí no me gustaban los juguetes así como autitos y eso. Yo con una pelota era feliz. ¿Sí? Entonces, siempre fue como la pelota en sí.
Ya. Eso, bueno, es una realidad que refleja obviamente mucho de cómo nace un niño que, a ver, desde chico ya sientes amor, esa pasión, ese apego por algo tan preciado, entre comillas, que es algo tan simple, porque esa es la ventaja que tiene el fútbol a diferencia de otros deportes. Puedes hacer una pelota, un balón con cualquier cosa y te vayas a jugar a la calle, no así como con otros deportes que necesita otros implementos. Quizás por eso uno siente esa pasión y ese apego que aparte llega a barrios donde quizás no llegan otros deportes y como dices tú, tu familia siempre estuvo ligada a eso. Sí, pues exacto, porque como te digo, yo cuando éramos chicos, que yo me acuerdo, mi papá lo llevaba al parque y lo enseñaba a pegarle la pelota, a dar un pase, a hacer una pared. Cosas que para un papá yo creo que igual se siente orgulloso y sobre todo un hijo que yo lo veía jugar y en ese tiempo cuando jugaba eran primera, eran buenos, pues eran canchas de tierra, pero alrededor llena, pues. Era como si jugar ahí una final así y de ahí que siempre estuve en eso, dentro de la cancha, mirando cómo jugaba mi papá y lo acompañaba a todas las canchas que iba, lo acompañaba. Entonces, como te digo, siempre estuve ligado al fútbol. Es importante ese camino y ese apego también, esa imagen paterna futbolizada, uno va forjando ahí ese camino. Mira, hay un saludo acá de, bueno, un grande que también parte de Macul, Marco Moscoso, el campo para algunos también lo conocen, pone La el 10 bestia. de Macul, clase La mundial Pancho, te goleada. El mando goleador. saludos. Goleador y Sí. no, igual le mando saludos porque como él fue profesional, siempre estuvo ahí dando consejos. Porque uno igual, uno viene del, por ejemplo, yo no hice cadete, pues. Yo salté del barrio a tercera división, pues. Y fue como súper raro cómo llegamos con mi hermano, porque en realidad llegué con mi hermano, un tío que vive ahí en Santa Julia. Los dijo, ¿Ya? ¿sabéis qué chicos están probando aquí en Macul, que es tercera división? Y para que fuéramos con mi hermano, así que fuimos con mi hermano y ahí quedamos, pues. Y ahí empezó todo el camino en tercera división, pero ninguno de los dos hicimos cadete, pues. De hecho, Yo es creo una historia que, entre comillas, perdón que te interrumpa, que se repite, porque, a ver, en estos momentos se habla que es la división de las oportunidades para aquellos muchachos que quedan, entre comillas, desligados de cadete o fútbol joven. Pero nos damos cuenta que cada entrevista es difícil que se dé un caso de un joven de que de cadete pase a tercera división, son muy pocos y esos que llegan no tienen una proyección mayor, o sea, se vienen acá a dar cuenta de que lamentablemente ya tienen que, como ven ellos, dedicarse a otra cosa. Pero los que verdaderamente, a ver, aman la categoría o hacen una buena campaña, muchos vienen del barrio y es porque tienen otra mentalidad, otro pensamiento. Y me imagino que tú pensabas que podía ser tu gran oportunidad. exactamente, yo con mi hermano nunca tuvimos, o sea, estuvimos a prueba de cadete, mi hermano estuvo como 3 meses en Colo-Colo, y tú sabés que ahí hay que tener cuña, porque Sí. estuvo 3 meses entrenando y llegó uno que venía por alguien, y sacaron a mi hermano y no metieron a nadie, entonces de ahí como que tuvimos mala experiencia por cadete, entonces lo que nosotros digamos a jugar en el barrio, íbamos a jugar campeonatos. Y ahí llegó la oportunidad que mi tío los dijo y fuimos a probar, pues. Y ahí empezó toda la ilusión de que era la oportunidad de poder al menos llegar a ser profesional, pues. Y luchamos hasta el Así. último. Al menos yo al menos la luché hasta el último. No se dio, pero por otras cosas, por otros motivos. Sí, hay cosas, bueno, como dices tú, hay otros motivos, cosas que influyen bastante. Mira, acá Carlos Joaquín Berríos pone, el papá es mejor que el hijo. Yo creo. No sé, es que yo vi a mi papá. Ya lo vi a mi papá adulto, ya, pues. Entonces no lo vi en plenitud, pues. Entonces, Es difícil comparar, pero... yo creo, yo creo que Pero sí, bueno, pues. lo importante es que repartió buenos genes, porque no solo tú obviamente participaste en la categoría, sino que tu hermano también. Sí, pues, mi hermano estuvo ahí en varios equipos. De hecho, llegó al Sí, tu hermano. profesional, pero no tuvo la oportunidad que esperaba. Mira, acá hay otro saludo del profe Mauro Gutiérrez que pone, me acuerdo cuando fui técnico de segunda, mirá, se pegó un gol de mitad de cancha, que lo anunciabas por ahí en Liguilla de Ascenso. No recuerdo contra quién, pero lamentablemente el límite de edad pone muchas trabas en nuestro país. También ponía muy buen jugador. Cuando cumplió lo recomendé en varios clubes de segunda,
para que lo miraran. Lamentablemente, justo ese año, en segunda se puso también un límite de edad que es hasta los 25 y después 5 jugadores libres, que esos jugadores lo ocupan todos los que vienen a retirarse, entre comillas. Y el profe Marco Moscoso también pone qué estupidez limitar la edad en una división profesional. Yo opino lo mismo. Porque Es escuché, por como... ejemplo, que dicen que no hay en la selección o en el fútbol que no hay recambio. ¿Cómo va a haber recambio si a los 15 años, a los 25 años le estáis cortando la carrera a los jóvenes que vienen y tenéis que seguir apostando por los que tienen más edad? Porque los jóvenes que a lo mejor pueden tener la proyección no los dejan, po. Porque a los 25 años, obvio que los de segunda división van a preferir sus 5 cupos a un jugador que tiene experiencia, que tuvo en primera, a un jugador que viene recién en de tercera. Entonces no quieren apostar, entonces prefieren irse a la segura, que de repente no les va muy bien, po. No, Entonces. porque son jugadores quizás, bueno, otra mentalidad que entre comillas ya lo ganaron y acá vienen, no sé, prácticamente a asegurarse unas últimas lucas o porque el club que en algún momento les dio alguna oportunidad, pero no tienen esa hambre que podría tener, como dices tú, un jugador que a los 25 años está explotando en tercera división, está haciendo una buena campaña y obviamente quiere conseguir mayores cosas. Y tú sabés que el tema es que el jugador chileno madura tarde, pues, entonces yo creo que es una tontería el límite de edad. Yo creo que hasta en tercera yo creo que es una tontería. A lo mejor en tercera vez podría ser un poco de límite, pero la tercera yo creo que igual fue una tontería porque por lo que he visto, cada vez la tercera se está profesionando más. Pues. Casi todo el equipo lo están pagando, tiene buena estructura. Por ejemplo, yo fui a ver a mi hermano estadio, a buen estadio. Entonces, yo creo que eso de la edad está matando el fútbol, en realidad, porque hay varios chicos que tienen buena calidad y todo el tema, y por la edad tienen que volver al barrio. Y acá hay otro punto importante que tú tocaste, el hecho de que el jugador, entre comillas, se desarrolla y madura tarde aquí en Chile. Y eso es un tema, obviamente, donde uno puntualiza a que la formación del jugador no es buena, porque desde chico no se enfocan en un buen proyecto formativo, donde, por ejemplo, los tres equipos de mejor categoría en Chile, entre comillas, son Católica, Colo-Colo y Universidad de Chile, donde en Colo-Colo cuando te forman solamente te exigen ganar. En la U es... por ahí, pero hace mucho tiempo no sacan algún cadete. El que hace mejor esa pega, entre comillas, es Católica. Pero siempre hay algo que le falta a ese jugador que al final termina, como dices tú, o no termina dando la talla. Y hay un problema muy grande ahí, como tú también comentabas, no hay un recambio en la selección porque los proyectos no son buenos, no hay un buen enfoque. Y aparte que la mentalidad también del fútbol chileno ha cambiado un poquito, el tema exitista de que si ya no estás ganando, eso es malo y no te hacen un proceso de formación. Entonces... como dices tú, uno, y por ejemplo lo vimos reflejado en tu caso, tu mejor año fue justo a los 25, que era tu último de participación, y después lamentablemente no te pudimos seguir viendo. Y como te digo, es que igual difícil con 25, como te digo, y justo dieron el límite y ellos apuestan por la experiencia. Sí. Entonces, ahí fue que. Es complejo ese tema, de hecho, bueno, lo vamos a ir debatiendo un poquito más adelante. El profe Mauro también, mira, él aquí recalca un poquito lo que estamos diciendo. Y si no es coincidencia que en tercera, justo en los últimos años, tanto en la A como en la B, las figuras siempre se dan los cupos de, entre comillas, 25 años. Da el caso tuyo, también me da el caso mío. Está el caso, por ejemplo, Bobín Castro, Fabián Ramos, Brian Torres, que jugó también en Macul. Y así hubo un sinfín de jugadores, Alan Manso, que ahora está en el extranjero, muchos que tienen que dar una vuelta tan larga, pero es complejo jugar ese año porque estás con una presión que muchas veces tampoco terminas disfrutándolo tanto. De hecho, hay una situación que más adelante la vamos a comentar sobre el día del ascenso y todas esas cositas. Antes quiero saludar a los amigos que nos colaboran en el programa. Mira, tengo por acá un llavero, que son los amigos y la gentileza de Ñuble Print. Así es, nuestros amigos de Ñuble Print siguen trabajando en esta pandemia, una empresa, una pyme ya bastante grande, se ha empleado bastante, así que vayan a visitar sus redes sociales, arroba Nubleprint en Instagram o en Facebook, para buscar tu mejor taza personalizada, tu porta mouse, tu reloj, todo lo que se te ocurra para regalar, incluso ahora para el Día del Niño, a tus hijos puedes hacer pedidos,
puedes recomendarlos o puedes contactarlos, puedes cotizar también en el teléfono más 569-6692-7829, más 569-6860-2621. Ahí puedes ir y si vas de parte de Ataque Directo tienes un 20% de descuento en todos los productos. Los amigos de Ñuble Print me mandaron también acá una jineta de capitán personalizada. Así que le agradezco toda la gestión que han hecho para con nosotros en el programa y el gran aporte que son. Bueno, Pancho, ahora ya, bueno, supimos de tu infancia, que mayormente ligado al barrio. Comentemos ahora ya de lleno, y lo, bueno, vamos a dividir tu paso por tercera división en dos partes. La primera, obviamente, va a ser hasta el 2016, para separarlo del 2017, que fue un año redondo, por así decirlo. Pero hablemos un poquito de los años anteriores, cómo fuiste agarrando experiencia, cómo veías la competencia, el roce, que nos comentes un poquito eso. Yo llegué en Macul en 2015. Como te dije, por prueba, quedamos con mi hermano, comenzó el proceso y igual es distinto de jugar al barrio a jugar en una categoría más arriba, supuestamente. Porque es más físico, es más roce, es más pierna fuerte, es más marca, ¿entendés? Entonces, al principio fue complicado, pero ahí con el tiempo empezamos a ganar más experiencia y eso igual yo creo que cuando conseguimos el ascenso fue lo más destacable, que la mayoría que consiguió el ascenso venía de ese proceso de 2015. Po. De hecho, bueno, un cambio radical que se gesta es el, por ejemplo, de partir a entrenar todos los días, porque eso no se hace en el barrio, y es un cambio también de mentalidad que obviamente cuesta cuando hiciste toda tu vida barrio, que llegas solo a jugar entre comillas los fines de semana, allá empezar a pelear un puesto, a estar día a día, y es complejo eso. Sí, al principio cuando llegamos, empezamos a entrenar, después vino la pretemporada, no te cuento, uno solamente iba a jugar el domingo, el sábado iba a jugar y llegáis a la cancha, te equipáis y entráis a la cancha a jugar, pues no nada, ¿cachai? Entonces, fue al principio fue complicado y llevaba muerto a la casa, a puro comer algo y acostarse y al otro día esperar tener un entrenamiento hasta que lo acostumbré, pero ahora que no estoy en eso, se echa de menos el entrenamiento, la risa con los muchachos, la chacota. Tú sabés que entro la chacota, sobre todo en mi equipo, pan de cada día. Se extraña eso es una de las cosas, esa es la sensación rica, entre comillas, de esta profesión, el relacionarte con tus padres, de tirar la talla, de estar feliz haciendo lo que te gusta. Yo me imagino que es, bueno, hay muchas otras cosas, pero es algo que uno, bueno, ustedes creo que entrenaban en la tarde, pero uno se levanta, aunque estés cansado, con esa sensación, ya voy a entrenar porque voy a ver a los chiquillos, aunque toque físico, vamos a sufrir, pero igual se va a pasar bien y se va a disfrutar el fin de semana el jugar. Sí, pues. Sí, pues sí, como digo, llegaba y con el día, sobre todo el día martes cuando los tocaba físico, se viene el físico del terror. Quedábamos todos cansados, pero terminábamos con la satisfacción que estábamos haciendo las cosas bien. Pues. Que por ejemplo, en el 2015 llegamos, al principio de la primera rueda no lo fue muy bien, hasta que llegó el profe Pedro Vázquez, que estaba en ese tiempo como probador de Melipilla, probador físico en Melipilla, y lo sacó rendimiento a varios, y quedamos cuartos y no por algunos puntos para entrar a la liguilla, que en ese tiempo liguilla, para entrar a la liguilla eran dos nomás, por zona, que era zona no sur y zona norte. Era muy complicado, que estaban equipos como Tocopilla, Recoleta, Colina, Osorno, equipos que eran, tenían historia, entonces era complicado. Y llegamos cuarto, segunda rueda invicto, ganando 10 partidos y empatando 2. Y lo fue muy bien, pues. Ya el 2016 se quedó la base completa, llegó un goleador que lo faltó en ese año, que era Pessoa. Después anduvo prendido Checho y mi hermano que anduvo prendido Warpo. Entonces teníamos una delantera de Temer, pues. Y ahí lo fue bien en ese, si no me equivoco, salimos primero o segundo del grupo, y que había también equipos poderosos como Valle, Provincial Ovalle, Salamanca, que eran como el equipo más complicado, sobre todo ir a jugar allá, pues. En Ovalle ir a jugar con 30,
32 grados de calor en cancha sintética era complicado. Encima el viaje y todo el tema. Así que en el 2016 estuvimos peleando también, ahí clasificamos a la liguilla y también estuvimos peleando. Y yo creo que si en el 2016 había pasado lo mismo que lo pasó en el 2017, que el profe Oscar y la señora Lorena hicieron todo el esfuerzo de poder quedarle un día antes, yo creo que hemos encendido. En De el hecho, 2016. esos detalles iban marcando la diferencia, obviamente iban aprendiendo, cuando ya están en instancias mayores, obviamente, bueno, sabemos que Don Oscar, la señora Lorena, incluso Marco, que bueno, acá que él te descubrió, ponen de todo su esfuerzo. Sabemos que es un club que funciona ahí a base de una familia que la componen, incluso la kinesióloga también, la otra hija de Don Oscar que a veces está cobrando la entrada, o sea, es muy familiar el equipo como se va formando Macul. En sí el equipo en sí es una familia, porque por ejemplo, después, como te digo, en el primer año 2015 a lo mejor no estábamos muy compenetrados juntos. Algunos andaban por allá, otros por acá, ¿cachai? Ya después cuando empezaron a ganar, el equipo ya se formó como una familia. En el 2016 se integraron los muchachos que se integraron súper bien, ya estamos como familia y vivimos siempre como familia. De la señora Lorena a Don Oscar hasta al que cobraba la entrada, éramos como familia. Porque De hecho, vivimos bueno, hartas cosas, porque era un equipo que hasta ahora no paga, no tiene muchos recursos, entonces tiene que saber varias gente que el que jugaba ahí era por jugar por amor al fútbol, pues, o por la camiseta. obviamente, y buscando una oportunidad, La oportunidad, pues. porque es la categoría de las oportunidades. Y bueno, ahí, como dices tú, obviamente uno cuando va sacando conclusiones, obviamente el 2015 les faltó la experiencia que ya tenían en años que iban pasando, porque después van agarrando una columna vertebral. Bueno, Jairo, que estaba al arco, entre comillas, que en su momento también peleaba al puesto con el Jano, que también tenía experiencia. Después Braulio, que era uno de los centrales. El Camión, que jugaba de contención. Luego tú, que venías de 10. Arriba Pessoa, que era uno de los mayores, pero decías también, bueno, estaba tu hermano, que andaba muy bien. Por el otro lado tenían otro delantero, Bertoli, el Rorro, los laterales. O sea, fueron armando un equipo que, claro, se iban agregando piezas, pero la columna, que iba agarrando experiencia entre 2015 y 2016. Eso era lo importante y la mística de familia que tenía ese equipo. Tipo, como te digo, por ejemplo, el 2016 yo creo que fue bueno. Sí, como te digo, yo creo que en el 2016 fue más que los faltó más experiencia que en el 2015. Porque, como te digo, estuvimos al terminar la primera rueda de la liguilla en 2016 quedamos punteros y los tocaba con Tomé. Y no sé si tú leíste que quedó la embarrada contra Santiago. Sí, Ya, y sí ahí fue que recuerdo. donde como que lo fuimos para abajo en picado, porque los quitaron la localía, porque la localía nosotros éramos fuertes ahí, lo ganan, no, era difícil que lo ganaran ahí. De hecho, perdimos muy pocos partidos de local porque lo hacíamos fuerte. Po. Y los quitaron la localía y salí expulsado yo, Pessoa, y los tocaba Tomé y Provenciano Valle. Entonces, y ahí yo creo que fue donde perdimos la liguilla nosotros. Sí, de hecho era un año bastante competitivo cuando se hacía ese otro sistema de liguilla, que donde clasificaban 8 y todos contra todos. Y como decías tú, habían equipos fuertes. De hecho, ese año, si no me equivoco, fue campeón Ovalle, o sí, Ovalle y Ovalle, Salamanca ascendió. Salamanca. Ovalle campeón y Salamanca como segundo. Ya, Y fueron los. habían varios equipos que llegaron a la liga que eran pagados. Que esta era, por ejemplo, un ejemplo, Ovalle, Salamanca, Santiago, que eran equipos que eran Pilmahue. pagados. No, en ese no estaba Pilmahue todavía. No, Curacaví, perdón, Curacaví estaba y No, o Unión miento. con. Estaba Salamanca, Ovalle, Macul, Ferroviario, Sí. Santiago. Y Tomé, eran seis equipos nomás que pasaban tres por zona. Porque no había más zona, habían dos zonas por lado. Sí, recuerdo. Y eran seis equipos. Y ahí, como digo, fue los faltos. Ahí subían dos, ¿no? Entonces igual era más complicado el tema. Entonces, la mayoría eran equipos pagados y nosotros, como digo, no teníamos mucho. Por ejemplo, el primer partido nos tocó jugar con Tomé de la liguilla, le ganamos allá en Tomé. Entonces hay una cancha difícil donde llueve. Y después ya jugamos el domingo, viajamos el lunes, el viernes, el sábado en la noche, jugamos y los vinimos el domingo en la noche, llegamos el lunes en la mañana aquí. Descansamos el lunes, entrenamos el martes y el martes en la noche viajando a Valle para jugar en Ovalle. Entonces era Era, complicado para nosotros. sí, bastante complicado. De hecho,
Eso marca la diferencia, el tema también de los recursos, los viajes, y como dices tú, obviamente, vaya, al tener un poco más de recursos, Salamanca, al final fueron los que a la postre aprovecharon mejores y terminaron ascendiendo. Igual tenían buen plantel. Aparte, igual se hacían fuertes de local ellos, sobre todo Valle. Sí, Valle en... aprovechaba, de hecho, bueno, por algo termina siendo campeón, sí, y fue el que aprovechó mejor esas instancias de los viajes y todo, y aprovechó muy bien su localidad para terminar siendo campeón, y yo creo que ese año no se lo esperaba lo de Ovalle campeón. No, tenían buen equipo. Yo creo que de ese año era como el equipo más competitivo, hacía más competitivo que los otros, les costó demasiado jugar contra ellos. De hecho, no le pudimos ganarle. Ese año no le pudimos ganarle. Empatamos y tuvimos derrota, pero no le pudimos ganarle. Mira, Pancho, aquí hay un comentario bastante interesante. Mira, Pedro Vázquez, fui técnico de ese gran grupo de jugadores y creo que Pancho entendió lo que era el fútbol y logró cambiar su mentalidad. Un abrazo, Pancho. Un abrazo, profe. No, él, como te digo, yo creo que fue uno de los que me sacó harto rendimiento. Y me enseñó igual, porque igual yo me ponía a estar muy rápido. Como venía del barrio, tú cachai que el barrio es distinto. Entonces, me ponía a estar muy rápido. Entonces, él me enseñó esas cosas que no, me dio como más profesionalismo, como estaba en ese tema, me lo enseñó a mí, me lo transmitió a mí. Entonces lo agarré y ya después pude rendir lo que estaba rindiendo. Eso es súper importante, la mentalidad, porque a veces uno se pregunta, a ver, porque dicen, hay jugadores que tienen la misma calidad que un jugador de segunda o de primera división. Pero a veces, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la brecha? Hay algunos que obviamente dicen sí, la categoría, pero yo creo que la mayor cosa recae en la mentalidad, el cómo trabajas, el cómo te desenvuelves, el cómo piensas. Esa toma de decisiones, esa madurez te va dando un plus especial para ir siendo profesional o en camino a eso. Exactamente, porque como digo, como uno, es que tú cachai que uno viene del barrio y es más distinto, entonces el tema, como que quieres transmitir lo mismo en el desde barrio y no es lo mismo, porque ya estáis entrenando, estáis viajando, estáis jugando con jugadores que están a tu mismo nivel o un poquito mejor, cachai, físicamente. Entonces, como te digo, llegó el profe y ahí el profe los cambió la mentalidad, yo creo, a varios, a la mayoría del grupo, yo creo. Ya no nos sentíamos como tan chicos, porque de repente, un ejemplo, yo en 2015 jugué con Osorno, Gendarmería, y al lado mío eran mucho más grandes que el equipo de Maculpo. De hecho, el Entonces... capitán de Osorno, yo creía que el capitán de Osorno tenía más de 30 años. No sé si tú te acordás del capitán de Osorno. Yo igual pensaba lo mismo. Y tenía mucho Se menos veía que yo. así. Sí, era, el capitán de Osorno se veía súper viejo, pero era un crack, sí, el que jugaba de contención, era muy Sí, cuando bueno, juega de contención. pero se No, veía súper viejo. y duro el hombre, y duro el... Sí, no, tenía una categoría y lo mismo los de Gendarmería, eran todos grandotes. Ahí, como lo que dices tú. Uno se va dando cuenta, claro, que no estás entrenando tú solo con equipo, los otros equipos también te van poniendo resistencia y eso es bueno. Mira, acá hay otro comentario también de Cristian Alejandro Chávez, un 10 de los que no quedan, más bueno Panchito pone. Saludos, hermano. Saludos. ¿Cachai? Entonces, como te digo, eso es el tema, vos. Pero ya después uno va asimilando y ya te das cuenta y cuáles son tus defectos y cuándo lo que tenés que cambiar, pues. Así que me di cuenta que ese era mi defecto y bajé un poco las revoluciones. De hecho, mira, acá el profe Pedro también ratifica y pone, entendió jugar al fútbol de manera cognitiva. Eso fue clave, obviamente, en tu rendimiento. Y eso es súper importante cuando un jugador, obviamente, entiende que es importante él para el funcionamiento del equipo. Y tú eras, en su momento, bueno, el que manejaba los tiempos, el que marcaba goles y también daba pases, el que ayudaba, el que aguantaba. Y ese funcionamiento te lo va dando, obviamente, la experiencia y lo importante que, como dices tú, lo entendiste y cambiaste esa mentalidad porque hay otros que les dicen las cosas y no, y como están acostumbrados, muy apegados al barrio, hay muchos jugadores que se pierden por eso y deciden dejar esto de lado y se vuelven a jugar al barrio. Sí, como te digo. Así que no, pero yo muy agradecido del profe porque lo ayudó a varios. Aparte, físicamente los dejó una máquina, no. Yo creo que ningún equipo los pasó por encima físicamente. De hecho, eso Físicamente nadie los pasó por encima. Ese año.
El 2016 nadie los pasó físicamente por encima. Era muy notorio, y eso que y ustedes trabajaban muy bien, muy compacto, era un equipo que obviamente se armaba desde atrás hacia adelante, una defensa muy férrea, muy firme, donde tenía un arquero que jugaba muy bien con los pies, y cuando tenían que pasar al ataque lo hacían de muy buena forma. O sea, todos se recuerdan de una muy buena escuela de Mogulo. Obviamente, claro, quizás tuvieron que enfrentarse equipos de un poquito más de categoría, de experiencia, que siempre fue quedando ahí. Pero bueno, ya vamos a pasar al 2017, donde ya supieron aprovechar muy bien toda esa experiencia, y es muy, muy buen año. Pero antes debo saludar a nuestros otros colaboradores, si me puede ayudar mi amigo Fakir, porque tengo que mencionar a mi amigo, que acá tengo la tarjeta, Josman de Barber Shop, o de Josman Barber Shop. Así es, pueden buscarlo en nuestras redes sociales de Ataque Directo. Hemos subido varios de sus trabajos, o en su Instagram oficial, de guión bajo Jos guión bajo Barber guión bajo Shop. Así es, ahí trabaja nuestro amigo. O al más 569-4144-1437. Pueden consultar por su corte de pelo, barbería, lo que ustedes quieran. Hace muy buenos trabajos, incluso por ahí algunos teñidos. Siempre está subiendo trabajo de su material, de lo que hace. Está con salvoconducto a la espera de que se abra o se dé paso a la transición en la comuna de Santiago, en Santiago Centro. Su local queda en la Galería Plaza de Armas, local 100, Merced 839, por allá por. Está justo a la vueltecita de Plaza de Armas, y que está esperando para abrir su local. Así que, Pancho, te dejamos comprometido y invitado para que tengas un corte gratuito para ir a visitar a Josman. Más adelante vamos a ir coordinando cuando pase todo esto de la Gracias. pandemia, pero para que ir a visitar a Muchas nuestro gracias. amigo y para pegarnos un looking. Bueno, pasamos entonces al año mágico, por así decirlo, de Macul. Un año 2017 donde, a ver, hay que decirlo, los que estamos dentro de la categoría, Macul no siempre es el candidato a principio de año. ¿Por qué? Porque siempre dicen que el tema del económico, que no es uno de los equipos que pone plata. Siempre los que van a estar como favoritos van a ser los que tienen plata, porque tienen mayores recursos. Pero Macul calladito fue, y extrañamente, para esos que decían que no era el favorito, se fue metiendo en la punta, fue agarrando un equipo invicto, fue agarrando un equipo muy fuerte de local que lo aprovechaban a cabalidad, y un equipo muy difícil de derrotar que se fue metiendo, y bueno, a la liguilla. Y que nos comentes tú primero el proceso hasta la liguilla. Al principio se fueron varios equipos de jugadores, por ejemplo, igual jugadores importantes para el equipo de nosotros, que por ejemplo mi hermano se lo llevó San Joaquín, por ejemplo el Alexi, Braulio y varios más se habían ido a probar a otro equipo donde podían tener un poco de lucas, porque igual se necesitaban las lucas, aunque tú dijeras no, pero se necesitaban las lucas para poder viajar al menos. Y yo fue muy poco el que fuimos muy pocos los que quedamos que eran de Macul antiguo. Algunos no iban a entrenar. Al principio fue muy complicado. Después, como te digo, después sigo el profe. Después el profe tuvo un problema, el profe Pedro tuvo problemas. Entonces también dejó Macul. Y ahí de hecho pensé, y te lo digo ahora, también en tomar otro rumbo, buscar otro equipo, porque me habían llamado equipos de otra categoría y de. Entonces, y no, me dije ya voy a seguir aquí y llegaron buenos muchachos. Llegaron los hermanos Camus, que fue un buen elemento. Pero un poquito, para el equipo. Que llegaron bien, se comprendieron bien al equipo y lo que buscábamos, porque en ese tiempo. Al menos como yo era el más antiguo y ya como que me entregaron la responsabilidad de la jineta, de capitán y todo el tema, entonces traté de siempre de inculcarle que este año era el que buscaba el ascenso. Aparte para mí era como un año especial porque era mi último año y quería mostrarme para poder darle, aunque sea tener la oportunidad para pa irme a segunda, bro, porque eso buscaba yo. Y de ahí empezaron a llegar los muchachos, llegó Checho. Llegó Pessoa, a Braulio no le gustó, entonces se volvió a su casa. Y ahí cuando empezaron a volver los chiquillos, dije ya, aquí tenemos equipo para pa pelear. Y como te digo, como yo estuve pensando de dejar el equipo y ir a buscarme otro rumbo, y tuvimos un amistoso con La Granja. Y le ganamos 4-0 a La Granja. Y ahí vi que el equipo. Teníamos equipo para pelear el ascenso, así que me quedé y seguí
entrenando y con la convención de que este era el año que teníamos que sí o sí ascender, porque el año pasado estuvimos ahí, pero este era el año. Y después ya comenzó el campeonato, empezamos ganando, quedó el profe Gonzalo, que era el ayudante del profe Diego, que era el Gonzalo era mucho más chico que yo. Gonzalo tenía 22 y yo era 25. ¿Cachai? Entonces, lo que sí, que como el Gonzalo trabajó con el profe, siguió con la misma mano. No los cambió nada. Entonces siguió haciendo lo mismo, obvio que él metió sus cositas, ¿cachai? Entonces, siguió con la misma mano, los mismos trabajos. Entonces, como lo conocíamos, entonces hablábamos con confianza con él, pues igual los pide consejo a mí, a Braulio, como a los más con experiencia los pedía consejo. Hasta que llegó el campeonato, estuvimos los primeros tres partidos, cuatro partidos punteros, invicto, ganándole los tres equipos, que era Pudahuel, Salvador, que Salvador tenía buen equipo, que fue el primer partido, y un partidazo ahí en Santa Julia, donde ganamos 2-0. Y después los tocó Pudahuel, Brisa, que jugamos en la cancha de Brisa, que igual era una cancha muy mala. Malísima, lamentable esa cancha. Y después llegó hasta Santiago, donde hubo un problema y Gonzalo tomó otro rumbo y llegó el profe, no me acuerdo el nombre, el que entrenaba en Brisa antes. Edgar. El profe Edgar. Que igual me dio la confianza porque trataba de que todas las pelotas pasaban por mí. ¿Cachai? Como que. Pero a mí igual no me gustaba mucho eso. Me gustaba que me tocara, me gustaba que la pelota pasara por mí, pero eso igual como que empezó a tener como conflicto un poco dentro, porque siempre trataban de buscarme a mí. Jugaba que nos jugamos, nosotros nos jugamos así porque siempre ocupábamos las bandas y ataque directo, ¿cachai? Entonces a mí igual me gustaba porque tenía más balón, pues. Así que ya estuvimos ahí, con Santiago perdimos. Después hubo hartas cosas medio raras, entonces dieron la dirigencia, tuvo la cordura de decirle que mejor dejara el proceso. Y volvió de nuevo Gonzalo. Y Gonzalo los tomó con Luis Mate. Y de ahí, con Luis Mate, arrasamos con todo. Le ganamos, tuvimos como 12 fechas invicto que le ganábamos a todos. De hecho, algo importante, disculpa que te interrumpa, Pancho, era que, bueno, como hemos hablado de la maduración y de la experiencia, a veces ustedes sacaban resultados, por ejemplo, 1-0, que uno dice, no era un equipo muy vistoso, pero al contrario, era un equipo que atacaba mucho, pero, a ver, no era que se conformaran, sino que obviamente sabían manejar muy bien los resultados cuando era 1-0 o 2-0, y sabían en qué momento atacar, en qué momento defender, y eso lo fueron manejando, obviamente, adquiriendo con la experiencia. Yo creo que, sí, pues, exactamente. Hubieron partidos que goleamos, que de repente la pelota no quería entrar y tú cachai que cuando no quiere entrar la pelota es difícil. Pudimos jugar toda la noche y no le hacíamos un gol a nadie. Entonces, yo creo que de la primera rueda el partido más complicado fue con Giré, que fue un partido raro, yo creo. Yo creo que, no sé si tú jugaste, no me acuerdo si jugaste ese partido contra nosotros en 2017, cuando lo ganamos 1-0. El Jano estaba en el arco, que era de Macul del año pasado. Entonces. De hecho, el primer partido en la ida, ustedes nos ganaron 4-1, pero fue raro porque nosotros partimos ganando 1-0 y bueno, Ah, sí, nosotros jugar con salimos la mano. con una intensidad que Claro. fue así, pero fue mucha. Y Es ustedes que. obviamente no se lo esperaban. Es que ustedes igual los conocían, pues entonces sabíamos que, por ejemplo, nosotros siempre teníamos. Que quedó con el profe Pedro, quedó inculcado los 10 segundos, presionarle los 10 segundos al tiro y para que el rival se quedara como diciendo. Y eso era verdad porque en realidad en 10 segundos recuperamos el balón y atacábamos. Si el equipo nosotros era. A lo mejor decían que eran defensivos, pero atacamos y. Como te digo, habían de repente equipos que teníais que aguantarlo un poco porque igual jugaban, pues si no solamente el equipo nosotros jugaba. Entonces, como te digo, pero yo creo que el partido. De la rueda, el de usted contra usted fue complicado cuando ganamos, parece que fue el de vuelta, que ganamos 1-0. El de vuelta fue complicado. De hecho, en ese partido nosotros nos jugábamos la vida también porque ya ahí estábamos un poquito asustados, entre comillas, por el descenso. De hecho, hubieron varios cambios. Yo ese partido lo jugué de central Sí. y fue complejo. O sea, de hecho, nosotros tuvimos varias jugadas al palo. Un compañero remató desde mitad de cancha y casi se la cola al Jairo. Ustedes Sí, también tenían fue. llegadas.
De hecho, bueno, el gol de ustedes salió por un fuerte que tenían, que era la pelota parada, un córner y el gol de ustedes. Sí, así que trabajamos harto eso, el balón detenido. En la jugada de balón detenido trabajamos harto. Aparte que teníamos buenos centrales que no eran para ser tan harto, iban muy bien por arriba, que era El Braulio y Braulio, Leiva. el Braulio. Leiva. También Braulio, los Leiva. dos. Iban, como te digo, llegaron buenos, aparte que llegaron buenos cabros igual, por ejemplo, Leiva, los Camus, De el hecho, William Millar. uno de los que también se fue goleador. Bueno, tenían buen recambio Pacheco, que estaba, que ves que entraba, Pacheco también llegó, anotaba. Pacheco. Pacheco. De hecho, mira, Entonces. disculpa que te interrumpo, bueno, porque se me había pasado un comentario. Estaba Camus también ahí, te mandaba saludos, que había comentado que fue parte de ese proceso. Y también, bueno, mira, Claudio Yancael, el mejor mi guagua, el más crack siempre. Es un orgullo jugar a tu lado, sobre todo esos que sacabas mágicamente. ¿Cuánto te banco? Ese weón, le lo amo, weón. Lo amo ese culiao. Bueno, culiao. Yo creo que tomó malas decisiones nomás y por eso no está en el fútbol. Son cosas que, bueno, lamentablemente, como hemos dicho, el proceso de la maduración, de quizás que no, desde chico no, Es no que, tuviste ese tema de por las tomas de ejemplo, decisiones. él se lo había llevado a Bayern el año pasado. Estaba haciendo un buen, lleva 4 partidos y ya va buena campaña. A mi parecer, buena campaña. Lo fui a verlo contra Serena cuando jugaron el partido de presentación y pasar un equipo de tercera a un equipo de primera, no hubo mucha diferencia. Yo creo que hasta Ovalle es un dúo mucho mejor que equipo que Serena. Yo lo fui a verlo en vivo. Estuvo 4 partidos, tuvo 4 partidos y anduvo, andaba bien. Sí, el equipo estaba en sí andaba bien. Y de hecho, ya un puntero. Y le llegó la oferta de Iberia. Obvio, un jugador que tiene 25 años, es su último año, te llega una oferta de ella, la Iberia, aunque tú te sentís muy bien en el equipo, obvio que es la oportunidad que estás buscando, po. Sebo. Entonces, de ahí mi hermano tomó mala decisión, yo le dije que no partiera, que se la jugara ahí nomás, y igual era el avión, po, quedarse ahí o el profesionalismo. De Entonces hecho, prefirió el bueno, profesionalismo y le fue mal, po. es difícil, hay que estar ahí en el momento para pa saber qué decisión tomar. Está ahí, varias te aconsejan, pero bueno, es una situación que obviamente a la larga uno después va sacando conclusiones más en frío y va sacando ahí, bueno, pude haber hecho esto, también son supuestos, puede que Sí, sí, puede que no. el tema de la edad, si la edad es que rompe el sueño de varios, yo creo. De hecho, bueno, es algo que vamos a comentar enseguida, de saludar a nuestro otro colaborador que tenemos. Vamos a saludar a nuestros amigos de China Walk. Así es, acá tengo mi cajita de colación auspiciada por nuestro amigo Nicolás Valenzuela, que hizo toda esta gran gestión. Los amigos de China Walk están trabajando en Conce con tres locales, La Serena un local, acá en Santiago, Maipú, Estación Central, Patronato, Parque Arauco, y en el Mall Plaza Vespucio. Ellos son arroba China Walk La Florida y puedes contactarlos al más 569-6531-4313. Puedes hacer el pedido directo ahí con ellos, delivery, o también las aplicaciones de reparto. Así que recuerda pedir ahí tu carne con acompañamiento, ya sea carne mongoliana, chapsui de pollo o todo lo que se te ocurra. Los amigos siguen trabajando con las medidas de sanitización. Esta semana estuvieron haciendo entrega a la profe Carla, a Poeta, a Alexis, así que les mandamos un gran abrazo y agradecimiento de nuestros amigos de China Walk. Y antes que se me pase, también voy a saludar a uno de los más nuevos de nuestros colaboradores. Así es, si me puede ayudar Fakir, Vask.COVID-19. Son los amigos que llegaron a integrarse a la familia de Ataque Directo. Ellos son una empresa que está partiendo con todo esto de la pandemia, se están ambientando y adecuando y viendo una oportunidad para ofrecerte EPP, que son elementos de protección personal. Hay desde termómetros infrarrojos, tienen test rápidos, mascarillas, todo lo que quieras para hacer tu cuidado personal en casa, en tu empresa o también en tu propio equipo si la gente de tercera división lo está viendo. Así que vayan y coticen con ellos. Hay ventas al detalle y al por mayor. Envíos aquí en Santiago y también despachos para las regiones aledañas a Santiago. Así que vayan a cotizar con nuestros amigos en Instagram, vask.covid19, y ahí tenemos toda la información también en nuestro Instagram y redes sociales. Vamos a pasar, bueno, te lo había comentado anteriormente,
una situación en particular. Tú comentabas el tema de la edad, qué complejo es esta regla. Y yo me imagino qué compleja debe ser la situación el día del ascenso, y te lo voy a plantear de esta forma. Todos celebrando, bueno, yo ese partido lo vi desde la galería, y era lamentable saber que, bueno, todos cantando tercera A, porque ese era el canto que se replicaba entre todos, una felicidad inmensa por ascender a tercera A, pero con esa sensación, entre comillas, amarga, me imagino, de saber que tú no vas a poder estar en ese plantel, y tú que fuiste un gestor importante. ¿Cómo fue ese momento? Porque ya, claro, en el día celebras, al día siguiente, pero después ya vas tomando la realidad, pucha, ya se me acabó la tercera. En ese momento no pensé de nada. Estaba con la pulsación a mil, súper alegre. Como te digo, era un proceso que veníamos del 2015 con varios. Yo creo que fuimos los que más contentos estábamos, los que de verdad lo antiguo fue porque comimos, como se dice la palabra en el fútbol, comimos Sí. mierda. Y estuvimos ahí y hasta que lo pudimos conseguir, po, y fue como emocionante, po. Emocionante. Estábamos peleando ahí hasta el partido con Santiago para poder salir campeón. Ahí fue cuando se definió el campeón, po. Pero habían varios equipos muy buenos en la liguilla, que fue una liga, yo creo que era una liga muy pesada. Ah, como por ejemplo, no por mirar en menos los equipos de ahora y todo el tema, pero no es la liguilla antes, la que pasó, no era muy vistosa para los partidos, porque como ahora transmiten varios partidos, la mayoría los transmiten ahora. En ese tiempo, si querías saber algo, tenías que meterte a las páginas que era Pasión de Tercera, en Ascenso. No eran un partido que te transmitieran toda la liguilla. De hecho, hubieron muy pocos partidos que se transmitieron, si no me Sí, equivoco. pues de hecho, bueno, los que tenían canales propios nada más, pero por ejemplo, no sé, pues tú comentabas Municipal Santiago que salió campeón, casi nadie le vio un partido porque ellos no transmitían y era un equipo, entre comillas, desconocido. Y no, a ver, en esa liguilla está muy bueno. Por ejemplo, venía Santiago, que había salido primero en el grupo de nosotros, y los dos salimos segundo. Estaba Pimahue, que venía invicto en la zona sur, donde habían varios equipos buenos como Parral. Y no, fue muy. Rancagua Sur, que Rancagua Sur clasificó casi en la última fecha como para la liguilla y se metió ahí en el ascenso. Y ahí comenzó la proyección a la liguilla, que los tocó con un equipo Pimahue, donde todos dan por ganador a Pimahue, por Macul, donde no los conocían, donde no había video, no había nada. Entonces no sabíamos cómo jugar. Entonces cuando empezó el sorteo, ya daban ganador ya a Pimahue en el primer partido. Y ahí hice el gol de la mitad de la cancha, donde salieron en hasta harta prensa, daban harta prensa, y ahí como que ganamos. Después los tocó Rancagua Sur, que era un equipo muy muy complicado. Sobre todo el profe Nelson, lo había estudiado harto, parece, porque en ese partido no me dejaron jugar mucho. Llegaban de dos, de tres al tiro a marcarme, y escuchaba todo el rato el apellido mío. Entonces fue que estábamos dando que hablar a los otros equipos, pues no era que lo estaban mirando como la cenicienta de la liguilla. De ahí después los tocó. Perdimos con Rancagua Azul por un penal en el minuto 80 y tanto. Estaba el partido muy apretado. Llegábamos de varios. El tercer partido fue, si no me equivoco, con Ovalle. Un partido rarísimo. Ganando 0 en Santa Julia. Y los confiamos, y Ovalle los dio por vuelta al partido, ganando los 3-2. Después vino, ya ahí ya lo daban por muerto, ya, porque íbamos perdiendo 2 o 3 partidos y estábamos quedando último. Ya los daban por muerto, que ya no teníamos chance para pelear la liguilla. Y los toca el partido grave, que fue con Santiago en el Estadio San Ramón, a las 12 del día. 12 del día, complicado el tema. Gracias a Dios pudimos sacarle los resultados, y 2-1, y ganándole a Santiago ahí, y lo volvimos a meter. Y para nosotros, Santiago, igual, yo creo que Santiago y Macul
Para nosotros, para los dos equipos, era un clásico. Aunque dijeran que era el clásico para nosotros, por lo que había pasado en el 2016 y todo el tema, pues. Y después los tocó Curacaví, donde le ganamos. Ahí los volvimos a meter y los tocó Compañía, que en ese tiempo venía aprendido Compañía. Y ahí en la portada, donde también le ganamos 2-1, siendo favorito Compañía. Y ahí también hizo un gol al ángulo, el empate a 1. Después fuimos a. Ahí los tocó 3 viajes seguidos. Tres Pesado. visitas, pesado. Serena, que gracias, como te digo, ahí hicieron el profe Oscar y la tía Lorena, hicieron un esfuerzo grande y la escuela le quedaron un día antes a Serena. Y yo creo que eso lo ayudó mucho porque, tú viste, si tuviera ahí el partido, el primer tiempo, Serena, Ovalle fue superior, Compañía fue superior a nosotros. Pero el segundo tiempo le ganamos físicamente. Y tú lo mirás y ellos estaban reventados. Y lo seguíamos corriendo. Y ahí se Eso dio cuenta que. marca mucho la diferencia. Y ahí se dio cuenta que en realidad ayuda a quedarse un día después. Los tocó los viajar, de ahí de Ovalle, de Serena, los tocó viajar a Villarrica. Villarrica, 12 horas, 13 horas en bus, porque lo fuimos en bus. También lo fuimos a quedar ahí un día antes. Y, por ejemplo, llegamos, está rico el día. Fuimos al lago, los tiraron unos piqueros con los muchachos, recorrimos un poco. Ya el partido era día domingo, tipo 4 de la tarde. Despertamos el día domingo, 7:30, lloviendo torrencial. Oh, qué terrible. Llovió, se paró, ya. Entramos, llegamos a la cancha, estaba chispeando. Ya lo equipamos, nada. Estaba despejado. Entramos a la cancha, al calentamiento, y se iban a llover torrencial, que quedamos, en el puro calentamiento quedamos mojados enteros. Y después dejó de llover. Y le ganamos un partido. El partido, yo creo que fue el partido de que estamos para el ascenso, porque le ganamos 2-1 a Villarrica y le quitamos el invicto allá en el sur, porque nadie le había ganado a Villarrica en el sur. Que la gente no la podía creerlo. La gente estaba allá en el estadio y no la podían creerlo. Imagínate cómo los puteaban. No, esos equipos que son aparte de como mucha pertenencia, o sea, la gente de allá de verdad es de Pilma, es del equipo, entonces se sienten parte, te hacen sentir la localidad, sobre todo los equipos del sur. Sí, pues imagínate, si le ganamos 2-1, los puteaban. Pero no, nada, nada, pero los putean. Así, después empezaron a putear al equipo de ellos porque éramos un equipo que nadie los conocía, pues. Entonces, también ahí anduvimos bien, sobre todo el segundo tiempo, porque el primer tiempo, en ese partido, fue figurar el Jairo. En el primer tiempo, atajó todo. El Jairo, Tarro, atajó todo. Por eso, igual, lo del Jairo los da mucha seguridad. De hecho, bueno, es lo que Teniendo un arquero así, comentábamos. ya teniendo un arquero así, te da mucha seguridad, po. Aparte, ponía Sí. Braulio, Leiva. Eso, ustedes en todas sus líneas tenían siempre todo muy seguro, todo muy bien trabajado. Y bueno, al final terminan consiguiendo ese gran ascenso, como decías tú, con esos baluartes, esos estandartes que venían de años anteriores. Y terminan haciendo un año redondo. Tú también un año participativo muy importante con muchos goles. Recuerdo que también en páginas como Pasión de Tercera te incluyó entre los mejores tres jugadores del campeonato. Me imagino, eso fue Tercero, un... ¿Ah? salí tercero mejor jugador del Sí. campeonato, que Entonces lo eligieron son los bonitos. capitanes, y técnicos, y te eligieron es por hiciste las Por cosas algo, o bien. sea, es bonito. Obviamente, bueno, como yo decía al principio de la entrevista. Uno quedó con ganas de más de saber qué iba a pasar con Pancho, si es que se daba una oportunidad en segunda. Lamentablemente no se dio. Y bueno, Pancho, antes ya de ir terminando, porque obviamente se nos va agotando el programa, hay mucho de qué hablar, muchas cositas interesantes. Quería por ahí, bueno, lo habíamos comentado, que te tiraras alguna anécdota, algo entretenido que haya ocurrido en tu historial de tercera, algún viajecito, algo que se pueda comentar. ¿Qué se puede comentar? Es que es el que te dije, no se puede comentar porque podemos complicar a varios. Sin nombre tendría que ser. No, es que tú cachai, pues el Sí, equipo. no, sí, hay códigos, pero algo que en general a ti te haya marcado en tu paso como tercera división. A la celebración cuando le ganamos a Compañía allá. ¿Sí? Sí, en el camarín. Una locura.
Algunos ¿Qué en traes? pelota y saltando. Otros tiraron, que es como un jacuzzi, parece, como para hacerte masaje. ¿Ya? Ahí tuvieron como algunos como media hora metido ahí. Fue una Qué locura ahí. tremendo. De hecho, me Una imagino que locura. el viaje de regreso también debe haber sido pura alegría, celebración, todos Sí, felices. bo. Escuchando música, algunos escuchaban música, otros durmiendo. Pero la mayoría veníamos todos contentos. De hecho, ni sentimos el viaje después de vuelta. Se hace Eran cortísimo. 8 horas No. después, pues así que. Pero no, yo creo que fue la mejor que me acuerde. Ay, y el que te conté de la. El de. En el 2015, cuando le ganamos a Osorno, el 2-1. Estaban peleando a la liguilla. Osorno para entrar a la liguilla, Osorno y Gendarmería. Esa la contó la tía Lola y los contó al grupo. El Y gendarme ahí los el felicitó a gendarme todos. llamó a la tía Lorena dando las felicitaciones porque el equipo le había ganado a Osorno y se había metido en el cupo de liguilla. Y los tocaba la otra semana con ellos. Y les ganamos también. Ahí después ni siquiera quiso saludar a la tía Lorena. Así que Bueno, son esas que me las dos acuerdo. caras de la moneda. Sí. Son las Sí. que me acuerdo en este momento. Bueno, son bonitos momentos, bonitos recuerdos que dejan, obviamente, un paso por tercera división en alguien que, entre comillas, fue fiel y quedó marcado en la historia de escuela de fútbol de Macul. Antes de, bueno, despedirnos, saludar rápidamente a nuestros otros colaboradores, Bazar Cafetero, que tiene el mejor café para toda la gente. Recordar que ellos pueden buscarlos en bazar. O Bazar Cafetero en Instagram o bazarcafetero.com. Ahí puedes cotizar todo el mejor café, la mejor cafetera, cuadritos, incluso chocolates. Y también saludar a nuestros amigos de AquaAntu, @aqua.antu o al +569 45 55 67 40. Puedes pedir tu reserva y tu recarga de agüita con dispensador, recordar desde los 3.000 pesos y si son 4 bidones en adelante, 2.500 con todas las medidas de sanitización. Bueno, Pancho, ya comenzamos a despedirnos, ha sido un agrado tenerte, conversar, conocerte un poquito más, siempre nos enfrentamos, entre comillas, pero nunca habíamos cruzado mayores palabras, así que de verdad ha sido un total agrado saber conocer un poquito más de ti y bueno. Saber la realidad, lo difícil que, entre comillas, es dejar el fútbol como competitivo, pero nunca se deja en el alma. Así que un agrado tenerte el día de hoy acá, Panchito. No, darte las gracias a ti por la invitación. Lindo programa que estás haciendo y que siga dándole la oportunidad de dar su opinión a los jugadores que están y las que no estuvieron, a las que no están, po. Porque como te digo, ese tema de la edad es como yo creo que es tonto, pero nada que hacerle ahí, po. Pues ahí que en la regla. Así es, esperar que, bueno, algún día mejore para que esta entrevista la estemos haciendo con aquellos jugadores que sean figuras, que estén dejando un nombre y puedan seguir participando. Le mandamos saludos a toda la gente que comentó, al profe Pedro que estuvo ahí, fue parte importante de tu carrera, a Marco que también nos estuvo comentando, le mandamos un gran abrazo, qué foto que subió con la camiseta de Melipilla, así que bueno, nos manda saludos. Me metió todo Un el par de brazo. cracks. Sí, le metió bastante humito a Marco. Así que bueno, agradecer a toda la gente, a Fakir que estuvo detrás de cámara y haciendo posible este programa. Recordar lunes y martes ataque directo fútbol femenino y el miércoles ataque ¿Me deja de directo darnos salud? tercera división. Todo el micrófono abierto, Pancho, para tu último saludo. Date un saludo a ti, que como te dije, tú mismo dijiste que vamos, hemos jugado juntos contra, pero nunca hemos tenido nunca habíamos hablado. Así que te mando un abrazo. Y nada, a mi familia, a mi hermano, mi polola, a mi hija, a la gente que comentó, a la que me conoce. Y nada, y al equipo que estoy jugando ahora, bo, que es Manantiales y Melipilla, que se han portado súper bien. Así que un abrazo a todos ellos. Bueno, saludos entonces a toda la gente. Decirle a tu hermano que lea el comentario que le puso el Marcos. Así que bueno, un abrazo a toda la gente que está pendiente del programa. Le agradecemos su sintonía el día de hoy. Un abrazo a todos y que tengan buen domingo el día de mañana. Saludos a todos. Chao, chao, nos vemos.